en agenda compartimos con ustedes un oasis en plena capital, el spa de la doctora Cavillón. Lo mejor de la moda internacional, Victor and Rolf, lo llevamos de paseo a nuestro mundo mágico, con los mejores hospedajes, The Leading Hotel of the World. 6 o'clock tea, con una edición aniversario, sorprendió Carmín Dodero en su ya tradicional té de file a beneficio que se realizó en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Prensa y comunicación, Carolina Linares. Un encuentro de alta importancia, la medicina avanza. Nuestros médicos son reconocidos en el mundo. Una charla sobre los avances en materia de salud y cirugía en mano de un especialista a nivel internacional, el doctor Guillermo Loda, reconocido y nombrado como miembro de la Academia Nacional de Cirugía de Francia. Como todos los años, llegó la noche de los chefs a beneficio de EMA. Prensa y comunicación, Carolina Linares. Compartimos un clásico en la evolución de la chaqueta Chanel. Una tarde de placer, una tarde de mimo. Llegamos a este spa, pero que más que spa, es un centro médico de estética de la doctora Norma Cavillón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien. Bueno, es una vez más, por supuesto, que repetimos, porque esto no, uno no puede quedar al libre y venir una sola vez. Hay tratamientos. Hay tratamientos, y qué tratamientos, bien completos. Sí. Bueno, a ver, háblame. Vamos a hablar de los de estética más comunes que... con los cuales uno puede empezar y después exigirse y lanzarse a los que son más profundos. Por ejemplo, para una buena hidratación, primero hay que hacer una limpieza. Primero hay que hacer una limpieza con nuestra dermocosmiatra, que es la que maneja todo este tema. Si es necesario, se hacen extracciones, porque todo el mundo no tiene por qué tener... Limpieza. Es una limpieza profunda, donde también se pasan las puntas de diamante. Es maravilloso, el punta de diamante, porque no es agresivo. No, para nada, para nada. De acuerdo a cómo esté la piel, se utilizan las distintas máscaras, que puede ser una, dos, tres, las que necesite el paciente en ese momento. ¿Cuánto aconsejás vos, una vez por semana, por ejemplo, o un tratamiento shock, depende de lo que necesite, dos? Depende de cómo esté la piel. Si la piel está muy resquebrajada o con mucha necesidad de hidratación o nutrición, a lo mejor se hace un programa dos veces por mes, o inclusive han tenido que venir hasta una vez por semana. No, claro. Porque se van poniendo distintas máscaras y, de acuerdo a la respuesta, se va programando el próximo encuentro. Sí. Bueno, y después atacamos el cuerpo. Masajes tenemos de todo tipo, que se hacen generalmente en la parte del spa. Sí. Son masajes descontracturantes, de piedra caliente, maderoterapia, pindas, californiano. Reductores. Sí, por supuesto, también uno reductores. Uno puede trabajar las zonas bien delimitadas del cuerpo. Sí, porque claro. Porque cada mujer tiene su punto débil. Tiene su punto débil. Hay gente que tiene bridge, hay gente que tiene abdomen, hay gente que se tiene... Se trabaja, sí. Se ve a la persona sin ropa, con ropa interior. Sí, claro, claro. Yo la evalúo y, en base a lo que veo... Adiposidad, flacidez, celulitis. Brazos, salero. Brazo, sí, todo, todo. Y me gusta mucho hablar de las plaquetas, por ejemplo, que es del plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas, los hilos. Los hilos, por supuesto, y los tensores, que están funcionando fantásticamente, que pueden ser faciales o corporales. El plasma rico en plaquetas. Bueno, y por ejemplo, el tema de los tratamientos que son médicos, ¿los haces vos? Todo hago yo, por supuesto, sí. El paciente entra acá, pasa primero por mí, independientemente de lo que necesite, pasa primero por mí, y en base a lo que yo veo le armo el programa y ahí lo derivo. Con la dermatóloga, con la dermocosmiatra, depende. Claro, y la parte médica, por supuesto. También los por ejemplo, está el botox, ni hablar. La toxina botulínica, por supuesto. O los rellenos. Distintos implantes de ácido hialurónico, de hidroxiapatita, todo depende, trabajamos todo. Claro.
Y, por ejemplo, los láseres, que sí. Láseres son los que más se acostumbran. Bueno, el de depilación ya es un auge total. Depilación definitiva, tenemos sí. Láser para telangiectasia, para todo lo que sea vascular, tenemos láser para rejuvenecimiento, para manchas, para todo. Para todo. ¿Y cuál sería hoy, a ver, la vedette? Depende, porque viene el paciente, lo vemos, claro, él o ella, porque sí, los muchachos últimamente están viniendo también, por suerte, bastante. Y bueno, y vemos a ver qué es claro. Lo que conviene, si comenzar con la cara, porque a lo mejor, como decís sí. Vos, falta una hidratación y eso hace que la piel no se vea tan luminosa, tan tersa. Claro. Entonces se trabaja ese cutis para que el paciente o la paciente sí. Se vea más juvenil, claro. Inclusive, sí, sí. Con un aspecto brillante. Distinto, exactamente. Y sacar, por ejemplo, todo esto de que es las marcas, ese, claro. Claro, sí, ahí se trabaja con los implantes. Claro. El plasma gel es un se hace con el plasma rico en plaquetas, sí. Plasma gel, y se utiliza como implante también. Y está tiene buenísimo. Una respuesta, sí, tiene una respuesta maravillosa. Increíble, bueno, increíble. Y uno de tus secretos, pues contemos la mitad, pero son tus productos. A ver, tengo productos que se usan cotidianamente, que son todos hipoalergénicos, sí. Los puede usar cualquier persona, y después tengo los productos especiales para cada paciente. Claro. Si viene un paciente o una paciente y necesita algo muy específico, veo, estudio la piel, veo qué es lo que necesita. En base a eso yo formulo lo que claro. Quiero que tenga mi producto, lo llamo al químico y le digo, por favor, armame este producto. Perfecto. Y te veo que tenés shampoo. Tengo, porque trabajo también capilar. Claro. Trabajo bueno, capilar, facial, sí. Corporal, todo. Eso está bueno, ¿eh? Sí, está muy bueno. Y bueno, y estos productos hacen que uno, aparte deben ser libres de todo. Agresión. Hipoalergénicos, absolutamente. Claro, exactamente. Esto es importante porque las pieles no soportamos. No, la piel Se va cambiando con el tiempo. No es una cuestión de años. Yo creo que hoy la mujer es atemporal y el hombre también. ¿Sabés qué, Elsa? Es una cuestión de cómo la trataste. Claro. Cuando uno se mancha la cara. Y la cara manchada... El sol mancha muchísimo. Es muy difícil de sacar. Muy difícil. Se logra, con paciencia, con tiempo, sí, se logra, sí, pero sí. No es fácil. A veces no es por el sol, es hormonal. Contame qué es lo que los hombres... También los adolescentes, ¿eh? Porque los adolescentes sufren mucho de acné. Sí, claro. Tenemos muchos adolescentes que vienen acá a aplacar el acné. Se trabaja mucho la rosácea. El hombre viene fundamentalmente para lo que es facial. Sí. Toxina botulínica, implantes. Mira, te digo, la mayoría de los hombres vienen para sacarse el estrés del día. Claro. Entonces, nosotros le armamos un protocolo con un circuito hídrico. Después seguro que pasa algún masaje descontracturante o relajante y terminan haciéndose algo facial porque claro. Viste se sienten tan bien y les gusta y entonces ahí mejora una buena limpieza, una buena máscara. Estamos en un lugar maravilloso, la calle Ramsay y Pampa, que estamos frente a los bosques. La vista de acá con tu terraza, que te puedes poner esta bata divina y te vas ahí a mirar con un té riquísimo. Exacto, de menta sí. O de jengibre. De lo que quieran. Exacto, y mirás por ese balcón todos los árboles. Así que bueno, lo ideal es pedir un turno. Estamos de lunes a viernes. Estamos de lunes a viernes, porque los sábados con turno especial, porque viene, son los grupos que vienen. Ah, perfecto. Despedida de solteros, cumpleaños, claro, sí, etcétera. Claro. Entonces los estamos reservando para ese tipo de eventos. Ah, claro, un cumpleaños. Sí, sí. ¿No les gustaría festejar para el día su del cumpleaños? Amigo, pero... Para el día de la madre vienen. Claro. Y entonces el sábado juntás seis mujeres. Sí, sí. Y van haciendo circuito. Exactamente. Ah, y al final le damos un champagne. Un champagne, claro, delicatez, claro. En aguas saborizadas, tés, distintas perfecto. Cosas. Perfecto. Qué sí, buena sí. Idea. Despedida de soltera. Sí, por supuesto. Despedida de soltera. Bueno, yo las grabo. Y despedida de solteros. Claro. Porque viene... Yo lo grabaría para ver lo que dije. ¿Te acordás cuando hicimos esto? ¿Te acordás? Norma, muchísimas gracias, doctora. Vengan. Yo... Ya empecé a venir y estoy feliz. Gracias. Me alegro. Al contrario, un gusto. Gracias. En realidad, este hotel es
Único. La ubicación, ¿no? Sí. A media cuadra de Vía Condotti. La ubicación es la mejor de la ciudad y tenemos la vista desde el primer piso, porque estamos arriba de la escalinata, en todas las zonas de la tienda, y caminando se pueden ir a todo lado. Hay muchos mieleros, muchas lunas de miel. Yo veo con el vestido de novia entran ahí a esa escalera y suben. Sí, es verdad. Y es como podemos decir que el Hustler en Roma es como el Alvear por Buenos Aires, sí, porque es tradicional. Más tradicional, pero hemos remodelado todas las habitaciones, por eso tenemos muchas habitaciones modernas. Ajá. Y por eso ahora tenemos el estilo clásico, la mitad de las habitaciones, y la otra mitad es en estilo moderno. Por eso el cliente puede elegir lo que prefiere. Aparte, Roma es todo el año. Sí, todo el año, sí. Es un placer. Está el Papa, están los políticos, los monumentos. Este había del Corso. Sí, la comida. La comida, ni hablar. Es exquisita y realmente todo en Roma. Y perderse por todas las vistas que tiene, ¿no? Y podés ir al barrio judío, y podés ir a todos los lugares, a todas las catedrales. Es verdad. Y luego, hablando de la comida, nosotros tenemos un restaurante que es una estrella Michelin. Ajá. Que tiene vista y abrió hace 5 días porque lo remodelamos todo. Ahora está muy lindo, genial. Genial. Los holandeses, que nunca pasan desapercibidos en esta ocasión, decidieron apostar en su pasarela por el reciclaje. Tanto su colección de invierno como el adelanto de su colección para el verano europeo cuentan con una superposición de géneros, colores y diseño, de la mano de retazos y telas superpuestas. El reciclaje de la alta moda está teniendo su revival en la costura de París, pero Victor y Rolf lo hicieron a su manera y no podía ser más atractiva. Las prendas juveniles, divertidas, el dúo los llamó vagabundos, como sacado de una novela del autor victoriano Charles Dickens. Incansable movimiento acercaba las prendas a la audiencia para que pudieran ver mejor la densa decoración que llevaba casi de todo, desde adornos, de harapos, hasta el brillo de los cristales Swarovski o los botones. Un reciclaje cargado de elegancia y glamour. Capri hoy
es una explosión, porque llegan todos los cruceros, porque... Llega todo el mundo, pero después de las 6 de la tarde se convierte... Se convierte en una paz, una tranquilidad que no se puede mojar. Las compras, las boutiques, están las mejores boutiques que pueden estar en Roma, en Milán, en hay un par nuevas, París. Hay un par nuevas que llegan, que de la... Yo descubrí en esas callecitas de Capri, donde iba a Onassis, sí, ¿no? Con, sí. A comer, y tienen la foto de los famosos las presidentes. Las sandalias que se hicieron los famosos. Las sandalias y la casa de carteras, que son únicas, están solo en Capri. Sí, sí. Es decir, que hay diseños que son solo para Capri. Bueno, de hecho, hay algunos que estilistas famosos que dibujaron cada detalle de la boutique de Capri. ¡Ay, qué bonito! Así que es un lugar especial que siempre vale la pena visitar. Bueno, entonces los esperamos a todos, mi público. Bueno, los esperamos en Capri. Quédense, aunque sea una noche, 2 días y 1 noche. Si pueden, más. Y decir que son amigos de Elsa. Por favor, gracias. En los inicios de la asociación, los objetivos principales estaban centrados en la divulgación de la enfermedad, prácticamente desconocida en la Argentina en ese momento, a la vez que comenzaban a organizarse los primeros grupos de apoyo para las personas con HEM. Más de 20 chefs presentaron sus propuestas culinarias ante 500 comensales. Es importante destacar la generosidad de cada uno de los chefs que donan 100% del menú diseñado y preparado especialmente para esta noche. Cócteles, platos principales, postres, café Cabrales, tragos, panes exquisitos. Estamos con todos los hoteleros, pero... Una maravilla. Estamos tratando a su vez de ver... ¿Qué sienten las agencias cuando vienen los hoteleros a ofrecer lo que ofrecen? Su destino, por supuesto, le voy a preguntar cuál es el mejor destino. Su base es Uruguay. Es correcto. Yo soy de Uruguay, Javier Batista, y bueno, estoy aquí, tengo el privilegio de estar acá invitado por The Leading Hotel of the World, la cadena de hoteles más lujosa del mundo. Y bueno, uno acá empieza a soñar porque ve los hoteles que hay, las maravillas que hay. En distintas partes del mundo, los hoteles mejor ubicados del mundo los tiene The Leading Hotel of the World, los más confort, hoteles de un lujo increíble, y realmente uno dice, hay un mundo mejor, sin duda, y hay que disfrutarlo. Claro, y hay promociones. Hay promociones también. Hay épocas del año donde uno es tan accesible como otros hoteles. Sin duda, que uno piensa que a veces hay hoteles que son inaccesibles, y no es así. ¿Cuáles son los destinos que más eligen? Bueno, me vas a decir Madrid, París, Roma. También Londres. Bueno, Europa sí, es Londres. Uno de los destinos predilectos de los uruguayos, es Europa. Pero también recientemente se ha empezado a mover la gente hacia Oriente. Nosotros vendemos mucho Oriente. Este año tenemos un viaje increíble al Tíbet, por ejemplo, a Bután y a Myanmar, al sudeste asiático. Es decir, hoy se está descubriendo mucho del sudeste asiático y todo lo que es Asia. Sí, y, lo exótico. Pero también no dejamos de vender... Lo tradicional, como es New York, como el Caribe. Sin duda. Y la Argentina también, ni que hablar. Puedo ir donde ir y después termino a tomar el aéreo en Roma. La gente busca cada vez más confort, que es lo que ofrece The Leadings, hoteles de buen nivel y sobre todo en lugares increíbles, que es lo que estamos viendo aquí. Bueno, suerte para la próxima. Muchas gracias, Elsa, un placer. Una receta bien confeccionada. La inspiración proviene de un modelo de saco austríaco que Janelle modificó, inventando así un tipo de vestimenta que no existía en esa forma exacta. Revolucionaria como pocas, creó
en oposición al estilo de los años 50, una prenda elegante, pero con una connotación masculina y femenina. Es un sastre para mujeres libres y activas, para el día y para la noche, que además privilegia la comodidad y la funcionabilidad. Es un saco de corte recto, estructurado, cerrado de borde a borde, con el plus de que parezca una segunda piel, con libertad de movimiento. La diseñadora perfeccionó su técnica y eliminó las costuras de la tela interior y las sombreras, que le daban rigidez. Para una mayor flexibilidad, la parte delantera y trasera están montadas siguiendo la continuidad recta de la tela, sin pinzas en el pecho y con una sola costura en la espalda. Escondida en el forro. Los bolsillos están hechos para colocar las manos, gesto que para aquella época era muy masculino. La trencilla sobresalta los contornos del saco, el borde de los bolsillos y la parte inferior de la manga. Los botones son verdaderas joyas. Fabricado en galalitas o metal dorado con una cabeza de león o una rama de trigo o una camelia o la famosa doble C. En la actualidad se siguen los mismos pasos de siempre, de manera tradicional, con una destreza que aún persiste en los talleres. Parti loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Todo el arte de la mano del artista plástico Gabriel Perrone en el bar Nápoles del anticuario Gabriel del Campo, Relaciones Públicas y Prensa, Alejandro Boggio. Increíble todo lo que me ha contado. Así que hoy ya es miembro honorario. Miembro de honor. De honor de Francia. De la Sociedad Francesa de Cirugía de la Mano. Muy bien. Esa es una distinción, realmente creo que supera todos mis méritos personales. Creo que el nombramiento de miembro de honor es más una distinción hacia la medicina argentina, que me toca a mí en persona, pero realmente le pertenece a todos mis colegas. ¡Qué humildad! A todos los médicos argentinos. Bueno, no, pero realmente. Y cuando era joven, cuando usted pensó, voy a ser médico, ¿y cómo fue la elección de llegar a esta profesión que no es tan fácil, no existía? ¿No? No fue como. Existía. No existía. Bueno, eso fue una gran lucha. Después de la Segunda Guerra Mundial, se vio que los resultados que se obtenían con los heridos de guerra eran realmente malos. Y entonces nació en Inglaterra, en Estados Unidos y en Francia fundamentalmente, grupos de profesionales que se dedicaron nada más que a tratar de corregir y salvar. La mano es la representación del cerebro en la periferia, son mis ojos en la periferia. Entonces, la reconstrucción de una mano es algo extremadamente compleja y extremadamente importante para un individuo. Es uno de los sentidos, el tacto. Es uno de los sentidos, el tacto. Por eso, fíjese qué interesante, las manos de un obrero portuario, de alguien que hace cosas fuertes, tiene una representación cortical como si fuera una manopla.
y un virtuoso. Miguel Ángel, por ejemplo, las manos de Miguel Ángel. Los grandes artistas de la época que, y de hoy. Hoy claro. Se pintan las manos unidas, sí. Las venas, es increíble. Por ejemplo, de los virtuosos, sí. La representación cortical que tiene la mano de un virtuoso, de un pintor, de un pianista, sí. Es muy superior, es articulación por articulación en el cerebro. Y el pulgar, por ejemplo, es el que tiene mayor representación en la corteza cerebral. Así que, en fin, hacer la cirugía de la mano es algo que restituye a un individuo el volver a vivir. Oye, sí, los implantes de mano son maravillosos. Nosotros, las personas recuperan la movilidad en un 100%. Nosotros en el Hospital Francés hicimos 350 reimplantes. Opa, o sea, manos amputadas, dedos y demás. Los trasplantes, o sea, tomar de otro individuo, eso no se ha hecho todavía en la Argentina. No. Y hay mil factores que sería largo contarle rechazo, porque... No, hay... Inclusive factores religiosos que hacen que a uno me impiden hacer eso. Aunque un trasplante, o sea, sacar una mano de un lado y poner, es mucho más fácil técnicamente que hacer un reimplante, porque cuando alguien que se cortó está todo destruido. Claro, totalmente, sí. El otro se hace a la medida, a la misión. ¿Quién es para usted como un maestro, como alguien que cuando recién se recibió pensó, yo voy a llegar... hacer así? Bueno, yo creo que no podría decirle una sola persona, ¿no? Si tengo que decirle una sola persona, diría mi padre. Muy bien, muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Lo felicito. Bueno, y para mí es un honor haberlo podido entrevistar para mi programa. De corazón se lo digo. Muchísimas gracias.